Bueno, muy buena tarde para todos nuestros seguidores y amigos que nos siguen a esta hora de la tarde, cuando son ya la 1.27 de la tarde. Mucha atención que el concejal del municipio de Granada, Darío Ramírez, nos envió eh, hace algunos minutos una denuncia pública por parte de, de este funcionario del Consejo de Granada donde se evidencia que siguen los problemas en el relleno sanitario La Guaratara de este municipio. Ahorita, eh, con el tema de las lluvias que se han presentado en el Ariari y en el departamento en varios municipios, dejando damnificados y, y varios daños, pues en los pozos que fueron entregados eh, hace algunos meses, por la gobernación, por Macarena, la alcaldía de eh, Granada, pues eh, están inundados los pozos y esas aguas con los sedimentos que tiene la eh, basura, con los que recogen eh, esos, esas aguas que recogen esos pozos, que son los de los sedimentos, de las basuras, de los líquidos que botan las basuras pues están yéndose hacia los caños porque ya esos pozos están desbordados y con esa mugre, con esa contaminación, con esas bacterias, se están yendo hacia los caños de este municipio. Veamos el, la nota, la denuncia que nos hace el concejal de Granada, Darío Ramírez, aquí en MDI Noticias. Comunidad Granadina, soy el concejal Darío Ramírez y me encuentro en el relleno sanitario La Guaratara del municipio de Granada, constatando delitos ambientales que se vienen eh, cometiendo acá en el municipio en este punto. Eh, como podemos observar, y varios canales que se han abierto para eh, después de la piscina de los que no está funcionando, eh, pase a una laguna. Y de ahí eso, ese canal que estamos mirando pase a un caño contaminándolo totalmente. Este caño se llama Lauralito y como podemos evidenciar, estos y otros delitos ambientales se vienen cometiendo y no hay ningún control por parte de la Administración Municipal y la empresa de servicios públicos del municipio de Granada. Entonces eh, invito para que los concejales me apoyen para crear una comisión y verificar este y otros puntos. Eh, puntos de delitos ambientales que se están haciendo acá en este relleno sanitario. Entonces, eh, estamos haciendo control político, estamos haciendo control a todos los delitos que se vienen presentando y con el único interés de que se haga bien el trabajo y que no se cometan delitos en contra de nuestro medio ambiente. Bueno, esta es la denuncia que hace el concejal Darío Ramírez del municipio de Granada, donde hasta el momento, hasta esta hora, no se ha eh, hecho ningún plan de, de evacuación de las aguas, no se ha hecho ningún, eh, ninguna labor por parte de eh, ni de la alcaldía, ni de la empresa de servicios públicos de Granada, de ningún ente del municipio, para eh, que las aguas residuales de estos pozos eh, contaminados no se vayan a, lo, a los ríos ni a los caños que están ahí, que se vieron hace algunos minutos. Y pues esta situación se puede seguir agravando debido a que pues obviamente esta contaminación va a llegar a los ríos, a las aguas, a, al agua potable, a los pozos, porque todavía se ven bastantes pozos ahí en, en el municipio y pues la situación se agrava aún más sumémosle el tema de lo que está sucediendo ahorita con eh, las inundaciones los damnificados y demás situaciones que se presentan a esta hora pues esto es lo que les queríamos informar de primera mano también está eh, la noticia que ha dejado consternado a todo el departamento y, a, y, y al país, porque ayer fue capturado el eh, presunto asesino de la niña de 14 años en Puerto Gaitán, él se presentó voluntariamente en, en la vereda, se presentó ante la comunidad y pues eh, las autoridades lo liberaron hace algunos minutos. Según lo que él manifestó, que no tenía nada que ver con el hecho, que no tenía eh, incidencia, cuando se encontró con que eh, la motocicleta que había sido eh, vista junto a la niña es de su propiedad. Entonces, pues sigue el drama de esta familia de Puerto Gaitán, sigue el drama de que no suceda nada con eh, este caso de feminicidio y pues esto eh, está evolucionando a la medida de cómo van las investigaciones. Según las autoridades, eh, van a seguir teniéndolo en el caso, va a seguir eh, indiciado en el caso, lo liberaron pero sigue muy pegado al caso entonces para que estén muy pendientes de esto ya también eh, se ofreció se sigue la recompensa por 20 millones de pesos con relación a que, se, a que la misma comunidad que si vio eh, el caso si eh, vio a este joven que se entregó que si vio a otra persona con eh, ese tipo de, de, de rasgos que tengan que ver con el paradero de los asesinos de la niña de, de Puerto Gaitán, pues que den la información oportuna, ya sea ahí en, en Puerto Gaitán o al 112, bueno, en fin, en cualquier información que puedan darle a las autoridades, pues la pueden llegar a hacer y pues van a tener su recompensa. Pues ahí está lo que les queríamos de manifestar a esta hora de la tarde. Eh, uno el tema en el municipio de Granada que se están saliendo las aguas de eh, los pozos de más exactamente se llaman de este municipio y pues también se están eh, saliendo hacia los caños de el municipio de Granada y por ende también se están yendo hacia las casas donde hay familias donde hay eh, personas enfermas, donde hay personas que cogen estas aguas de los pozos, de los, de los subterráneos que tienen eh, construidos artesanalmente, y estas aguas contaminadas con químicos, con hasta con enfermedades, pueden llegar a afectar la salud de los habitantes del de municipio de Granada. Entonces, pues esperamos a que. Eh, las autoridades se pongan en contacto eh, se pongan al tanto del, del tema nosotros ya intentamos tomar contacto con la alcaldía de Granada para que nos manifestara su mm, su contraparte a este hecho o qué van a hacer o cuándo lo van a hacer hasta el momento no van a, a hacer mayor cosa o sea no han respondido no han manifestado que vayan a hacer algo entonces pues esperamos a que eh, así como se ha estado haciendo control a otras situaciones pues también se le haga control a estas cosas que pueden afectar la salud de los habitantes de esta región que es muy eh, querida por todos nosotros que es la región del área eso es lo que les teníamos a esta hora de la tarde no se despeguen de nuestra Señal, no se despeguen de TDI Colombia, no se despeguen de Alerta Llano Noticias, de Qué Pasó en Villavo, de entérate Villavo, de Andrés Noticias y de Millano Televisión Regional, que somos los medios que estamos a esta hora en esto que se llama MDI, Medios Digitales Informativos. Que tengan buena tarde y cualquier cosa que tenga, que sea de última hora, de último momento, con relación a este y otros casos que estamos eh, trabajando. Para ustedes se lo haremos saber. Que tengan buena tarde. Comunidad granadina soy el concejal Dario Ramírez y me encuentro en el relleno sanitario La Guaratara del municipio de Granada, constatando delitos ambientales que se vienen eh, cometiendo acá en el municipio en este eh, podemos observar y varios canales que se han abierto para eh, después de la piscina de lesiviados que no está funcionando eh, pase a una laguna y de ahí eso, ese canal que estamos mirando pase a un caño contaminándolo totalmente, este caño se llama lauralito y como podemos evidenciar estos y otros delitos ambientales se vienen cometiendo y no hay ningún control por parte de la administración municipal y la empresa de servicios públicos del municipio de granada entonces eh, invito para que los concejales me apoyen para crear una comisión y verificar este y otros puntos eh, puntos de delitos ambientales que se están haciendo acá en este relleno sanitario entonces eh, estamos haciendo control político estamos haciendo control a todos los delitos que se vienen presentando y con el único interés de que se haga bien el trabajo y que no se cometan delitos en contra de nuestro medio ambiente.